Entonces, yo no sé hasta cuándo caen y caen y recaen y no le hablan con la verdad a la gente. No le hablan. Mire, la salida de Venezuela puede ser una salida electoral, pero no con este CNE, pero no de la manera en que van a ir a elecciones. O sea, ¿qué más tiene que pasar antes de que reaccionen? Pregunto yo. Ese CNE que está puesto allí, a mí no me vengan con cómicas, como aquí hablamos libremente sin censura, todos los miembros de ese CNE son puestos por el chavismo. A mí no me vengan con el cuento de que Enrique Márquez tenía condiciones, que sabe de materia electoral y el otro señor Picón y el que lo preside Calzadilla. Él es chavista, pero es bueno. No, hay chavistas buenos, pero no es Calzadilla. Calzadilla ha sido el ideólogo, chico. Parte de la culpa de vendernos un comunismo hambriador, un socialismo hambriador. Y ahí ato con lo que iba a decir. Ahí está Colombia. Nuevamente le hago el llamado a mis hermanos colombianos, le hago el llamado, no caigan en las redes del Castro comunismo chavismo. Vean, no me crean a mí, vean la historia de Petro, señores, van ustedes, no ven lo que ha pasado en Venezuela, que hay problemas, sí, Venezuela tenía problemas antes de llegar Chávez al poder, pero los resolvíamos, éramos un pueblo feliz, éramos un pueblo que teníamos diferencias y las debatíamos. Miren, ustedes no saben el terrible error que están cometiendo. ¿Duque tiene fallas? Sí, hay que corregirla, hay que la justicia proceda. En Colombia yo observo mucha justicia, más de la que en las protestas aquí. Entonces los chavistas se han encargado de dar a conocer lo que pasa, por cierto, en Cali, Colombia, pero ocultan las verdades que aquí ocurren. ¿Cómo reprimen las manifestaciones en Venezuela? ¿Cómo tienen presos políticos? Miren, ¿cómo vamos a ir a una elección con presos políticos? 300 y pico de presos políticos. Presos incluso, mire, Venezuela es tan desastroso esta dictadura, que tiene presos, que tienen boleta de libertad de un juez y el SEBIN no los entrega, no los entrega. Bueno, eso es lo que me están planteando, ir a un proceso electoral así en Venezuela, con una fuerza armada roja, rojista, chavista, leninista, marxista y sobre todo chavista, así dijo una vez Padrino López. Entonces Colombia tiene que verse en ese espejo de Venezuela. Hay desigualdad en Colombia, sí, lo hemos denunciado muchas veces, que en Colombia hay una gran desigualdad social, pero hay que corregirla con democracia. La democracia se corrige con más democracia. Y yo creo que es el momento para hacer los cambios, empezando por la gente que rodea al presidente Duque y por el propio presidente Duque, pero que lleguen los comunistas al poder, señores, se los ruego. Se los pido, no permitan que el Castro comunismo chavismo llegue al poder en Colombia. Colombianos, colombianos, te van a destruir tu país. Van a empezar muy bien diciendo que hay justicia. Mira el espejo de Venezuela. Este es un país rico en minerales, en petróleo, y mira cómo los tienen, destruido totalmente. Los hospitales no funcionan, la educación no funciona. Si ahorita ustedes se estaban quejando del costo de la vida, vengan a Venezuela para que vean lo que es el costo de la vida dolarizada en un país donde el mayor de los sueldos son 2 o 3 dólares. Ahí están muriendo los médicos por COVID, murieron 2 médicos más. ¿Qué más tiene que pasar? Entonces, ese es el foro de Sao Paulo. Algunos dicen que le dan mucha importancia a Maduro. No, yo creo que han subestimado a Nicolás Maduro. Ese es el foro de Sao Paulo que está metido en Colombia como se ha metido en todos los países.